Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia del pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos. Para mundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Estamos rompiendo el cerco mediático y somos puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. El día de hoy transmitimos desde el colectivo digital del oeste de Estados Unidos. Mi nombre es Jorge y estoy en San Francisco, California. Me acompaña Cheno desde Los Ángeles. Le voy a dar los micrófonos para que nos dé un saludo y presente a nuestro invitado. Adelante, Cheno. Hey, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Aquí haciendo lo que tú dices, rompiendo ese cerco mediático que es bien importante, que a lo mejor a algunos no les interesa romper ese cerco mediático, pero aquí estamos. La verdad es que al imperio sí le interesa. Al imperio le interesa que nosotros sí lo estamos haciendo, ¿verdad? Y les invito a todos los camaradas y compañeras y compañeros que se incorporen a esta lucha. Es una lucha más, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo y lo dije hace poco a una compañera de que antes nosotros con un 9 milímetros, un 38 corto, queríamos hacer esto y lo otro, ¿no? Y me ponían el ejemplo y me decían, no, pero ¿y cómo con un 38 vamos a ir y si el enemigo tiene esta tanqueta? Pues lógico, por algo se empieza, ¿no? De igual manera, en rompiendo el cerco mediático, empezamos por esta manera. Y de esta manera lo vamos a hacer. Y vamos a llegar a grandes, ¿verdad? Entonces, gracias, camaradas y compañeros. Somos el colectivo de la zona oeste. Y hoy nos toca hablando con la militancia, valga la redundancia, y que sí vale hablar con el camarada Alexander, que sería bueno que él mismo se presente y salude a la militancia en sí. Adelante, Alexander. Sí, Alexander a lo mejor tiene problemas de conexión. Hola, hola. Ahí está. Eso, calidad. Eso, aquí estamos. Buenos días, camaradas del Frente Intercontinental del FMLN, camaradas del Comité de Base del FMLN en Cuscatancingo, en el exterior, ¿verdad? Un afectuoso saludo también para ustedes. Y sobre todo, un cariñoso saludo a los habitantes de nuestro querido Cuscatancingo y El Salvador en general. Y por qué no también a todos los salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras patrias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Y agradecerles el espacio que nos brindan siempre en el Frente Intercontinental del FMLN. Aquí estamos listos para dialogar y platicar con la militancia. Camarada Cheno Cruz, un gusto, Jorge, que estás ahí en los controles.
Aquí estamos, podemos iniciar con el tema que ustedes quieran, camaradas. Sí, no, de ninguna manera. Gracias, camarada, porque mira, ve, yo estoy feliz y contento, men, desde que Lourdes, nuestra compañera de la Comisión Política, nos hizo ese llamado que vamos a participar, ¿no? Entonces, eufóricamente yo me siento feliz y contento como militante. ¿Qué onda? ¿Qué nos participas con relación a ese anuncio que salió de la Comisión Política de que vamos a participar como FMLN, como partido político en esta marcha del 15 de septiembre? No es nuevo, porque nosotros siempre lo hemos hecho. Bueno, al igual que tú, mi estimado Cheno, la euforia nos embarga. Estamos listos para salir a marchar este 15 de septiembre. Tenemos razones de sobra para salir a las calles con el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, es pues una obligación de todo salvadoreño que ama a su patria salir y pronunciarse ante este régimen que poco a poco le va quitando al pueblo salvadoreño aquello que tanto costó alcanzar. Muchas vidas sacrificadas, juventud sacrificada, para que nosotros los jóvenes de esa época conozcamos un poquito de democracia, para que nosotros pues podamos expresarnos libremente. Tenemos razones de sobra para salir el 15 de septiembre a las calles de San Salvador junto a los movimientos populares, a quienes saludo también cariñosamente, tengo muchos amigos dentro de esos movimientos. Así es que estamos listos. Tenemos razones de sobra para salir, ¿verdad? Por ahí tenemos, ¿verdad?, que pronunciarnos públicamente y enérgicamente por esas detenciones arbitrarias que está efectuando el régimen de la dinastía Bukele en El Salvador. Ahora corremos el riesgo de que nos demanden o nos denuncien por desacato, por el hecho de alzar nuestra voz y cuestionar a estos funcionarios que están administrando El Salvador como si fuera su finca. Tenemos el caso, ¿verdad?, de un tuitero detenido a quien lo desaparecieron por casi 2 semanas y que solo la opinión pública logró que apareciera de nuevo siendo acusado por el mismo presidente de la República de desacato por ponerlo en riesgo con sus declaraciones. Y así podemos ver que también el día de ayer se jactaban algunos diputados de la bancada oficialista, que un juzgado ya decretó o decretó difusión roja contra una persona que fuera de El Salvador, les ataca. Cabe mencionar que esa persona que hoy los ataca con tanto odio, ellos mismos la formaron. Fue parte de los fundadores de Nuevas Ideas. Eso pasa cuando un líder empieza a meter odio en la cabeza de una persona. Podemos ver en esa persona que básicamente insulta al presidente y a sus diputados en cada una de las intervenciones que puede tener, el odio que él expresa, pero es el odio que ellos mismos van metiendo en los corazones y en la mente de las personas. Cuando a ellos se les da vuelta esa situación, sí le echan hasta la policía, la Interpol y a cualquier otra organización política, ¿verdad? Podemos decir política porque ahora es una policía política la que hay. Hace poco en mi recuerdo de Facebook veía que hace precisamente 1 año cuando entraba en vigencia la ley Bitcoin, nos reunimos allá en el Monumento a la Constitución con estudiantes universitarios, sociedad civil organizada y veía y me apareció un video del recuerdo ahí que apareció un policía de inspecciones oculares grabando a todos los manifestantes. Yo en ese momento lo llamaba policía política y creo que no nos equivocamos. Porque la intención de ellos era amedrentarnos con eso y también perfilarnos a nosotros como una amenaza para el gobierno. Pero sé que también están monitoreando esas transmisiones y sí, somos una amenaza porque somos personas pensantes. Somos personas que cuestionan. Somos personas que no nos vamos a quedar callados ante el despilfarro público. Imagínense $52 millones en pérdidas a 1 año de que implementaron la ley Bitcoin. 52 millones.
una crisis económica, compañero Cheno, donde lo que usted compraba con $50 hace un año en el supermercado o en el mercado ahora tiene que llevar $80 o $90 para lograr comprar lo mismo. Una crisis, ¿verdad?, también humanitaria que está desencadenando hasta el 17 de agosto la captura de 50,000 salvadoreños a los que no se les ha garantizado un debido proceso. En ningún momento defendemos delincuentes nosotros. De hecho, el otro día yo daba mi opinión en un medio de comunicación y algunos seguidores del presidente decían que su servidor, que yo era un pandillero que escondía pandilleros en mi casa. Cuando quienes me conocen saben que incluso he trabajado en el tema de seguridad por mucho tiempo, en el tema de la prevención de violencia también he trabajado por mucho tiempo, pero el hecho de alzar nuestra voz para que se le garantice a todo aquel que sea detenido sus derechos, su presunción de inocencia como la Constitución lo demanda, también, ¿verdad?, como la Constitución dice que todos los salvadoreños tenemos derecho a un debido proceso, eso significa alzar la voz por el que no tiene voz hoy en día. Así como Monseñor Romero alzó la voz en aquel momento donde había plomo para todo aquel que criticaba a los gobiernos de turno, ahora nos toca a nosotros alzar la voz el 15 de septiembre y todos los días nos queda alzar la voz. Así es que por poquito ahí hemos ido puntuando las razones que tenemos para salir este 15 de septiembre. Pueden ser poquitas esas, ¿verdad? Pero ahí, si me pongo a enumerártelas ahorita, creo que salimos más eufóricos todavía a las calles. Porque hay que salir y pronunciarnos, camarada. No nos podemos quedar callados. Quedarnos en silencio en este contexto sería traicionar a nuestro pueblo, traicionar a nuestra gente. Así es que estamos listos para el 15 de septiembre. A las calles, siempre de manera respetuosa, vigilantes de aquellos que tratan de ensuciar los movimientos populares con sus actos vandálicos. Por ahí no nos extrañemos que aparezcan los de la banda del Pescadito Ruiz, ¿verdad? Sacaban por ahí un grupo de y otras bandas ahí de combatientes. Sí, sacaban una banda de jóvenes encapuchados que cuando los entrevistaban les preguntaban que quién los había llevado al lugar. Y ellos decían que eran de la banda del Pescadito Ruiz, del futbolista de Guatemala. Sí. Entonces, son funcionarios, ¿verdad? Incluso funcionarios de gobierno que andan con equipo fotográfico del gobierno cubriendo ese tipo de situaciones. Y lo puedo decir así porque durante la marcha del 15 de septiembre del año pasado era el jefe de comunicaciones de la alcaldía de Cuscatancingo quien le andaba dando cobertura a este tipo de vándalos. Cuando quemaron aquella famosa motocicleta ya por el Seguro Social, motocicleta de la cual no apareció el dueño nunca. No, pero el dueño sí se sabe, Alexander, es el distribuidor de esa marca, es Bukele. Simple. La Yamaha. Falca el comercial, no nos han pagado, pero lo vamos a decir acá. Ajá, dale. Entonces, siempre está ese riesgo de que aparezcan este tipo de personajes, pagados con nuestros impuestos, porque hay que decirlo, son pagados con nuestros impuestos, les guste o no les guste. Seamos personas de oposición, pagamos impuestos todos los días, y esos impuestos son los que le dan de comer a los funcionarios, desde el presidente, los diputados, y hasta el más, de los cargos más bajos que puedan haber. Así es que, también estamos preparados para eso, para el 15 de septiembre, no vamos a caer en provocaciones tampoco, probablemente traten de detener a las personas que van a venir desde el interior del país. Van a poner esos retenes. No sé a qué le tienen tanto miedo, porque de un día antes empiezan a poner retenes para detener a nuestra gente. Empiezan y se jactan, ¿verdad?, de que han decomisado grandes cargamentos de armas cuando le decomisan un mortero a un adulto mayor. Para ellos eso es un logro. Entonces, contra todo eso vamos a,
a marchar también porque es parte de la represión. Aunque ellos dicen, el presidente en una declaración dijo que no había lanzado una sola lata de gas lacrimógeno, sus actitudes y las actitudes de las autoridades nos dan a entender que no quieren que el pueblo salga a manifestarse este 15 de septiembre. Una invitación especial a todos aquellos vendedores informales que se han visto afectados con los desalojos. Usted podía caminar por las calles de San Salvador recientemente y podía ver que ponían carteles ahí los vendedores pronunciándose en contra del desalojo que les están realizando sin darles opciones. Ellos fueron los mismos que nos gritaban a nosotros que buscáramos trabajo y que no anduviéramos protestando. Aquí es donde aplica aquel pequeño poema que dice que cuando llegaron por los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista. Llegaron por los católicos y no dije nada porque no era católico. Llegaron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Cuando llegaron a traerme a mí, no había nadie que se pronunciara. Así es como poco a poco nos va tocando este régimen dictatorial a cada uno de los salvadoreños. Así es que la invitación es a salir a la calle este 15 de septiembre respetando la propiedad privada, no cayendo en provocaciones ni de las autoridades ni de grupos de choque afines al gobierno que obviamente van a andar infiltrados. Así es que a ser inteligentes, a no dejarse llevar por ese tipo de personas que van a buscar desprestigiar el movimiento popular, al cual vamos a andar respaldando ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a ir de rojito por ahí con nuestro sombrero característico. Ahí me pueden ver con mi sombrero característico negro, ¿verdad? Y con nuestra camisa roja, porque también es un orgullo marchar con FMLN. No hay que dejar de lado que el FMLN es el único partido político que ha velado por los derechos del salvadoreño. El único partido político que ha luchado por las clases más desprotegidas. Así es que orgullosamente vamos a estar junto a los movimientos populares caminando en las calles de San Salvador, sin miedo y de frente, camarada. Sin miedo y de frente. Así es que estamos listos. Correcto. Para informarle a toda la militancia, este día sábado siempre tenemos hablando con la militancia y ahora estamos hablando con un gran militante, Alexander Barahona, que al mismo tiempo es concejal de la municipalidad de Cucatancingo. Qué bien que nos hace ese llamado y estamos correctos y a seguir eso, ¿no? Somos el Frente Intercontinental del FMLN, que somos el canal oficial, porque hay que decirlo claro, somos el canal oficial para la militancia en el exterior. Y eso amerita distribuirlo y hacerlo ver a todo militante e invitamos a toda la militancia que se incorpore a este trabajo porque el trabajo mediático es bien importante. O sea, reunirnos en X lugar, sí, está bien. Pero recordemos que romper el cerco mediático de la derecha, la oligarquía, el capitalismo, es nuestro deber también. Entonces no podemos minimizar una cosa u otra, ¿verdad? Todas son parejas. Entonces debemos descentralizarnos como militantes que todo trabajo que vaya en contra del imperialismo es un trabajo nuestro como militantes del FMLN. Y ahorita, pues, como Frente Intercontinental del FMLN, estamos llevando a cabo este trabajo de la zona oeste de Estados Unidos. Y tenemos al camarada Alexander. Y eso, pues, a nosotros nos llena de orgullo porque es un camarada estructurado desde las filas, desde adentro, calidad. Y camarada, una pregunta. Nosotros le pusimos en el afiche una foto bien interesante que usted dice que va en contra del Bitcoin. Pero ¿por qué no nos ahonda algo sobre ese tema del Bitcoin? Ya pasó un año, ¿no? Entonces, si usted tiene la foto, no es que lo esté poniendo contra la pared, tampoco. Pero algo ha de haber. Denos algo a nuestra militancia sobre el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin está de moda. De hecho, a un año de cumplirse la entrada en vigencia de esta ley,
se soltaron todos los diputados oficialistas a presentar todas las bondades del Bitcoin y presentaban una serie de renders que le llaman las maquetas hoy en día, de moda, ¿verdad? Ese término, donde el presidente lanzaba la inauguración de mi nueva escuela, creo que se llama así. Y los diputados ponían ahí las imágenes gráficas de un plano, ¿verdad? O de una maqueta de una escuela. Únicamente es eso. El Bitcoin existe únicamente en el metaverso, ¿verdad? En la web. Es una moneda digital que surge allá por el 2008, si no me equivoco, 2009, de esa fecha más o menos es, con un precio de aproximadamente 3 centavos por unidad. Era únicamente para intercambiar, hacer intercambios de cuando se compraba un videojuego en línea. Yo en aquel momento me encontraba en Italia viviendo cuando surgió este tema del Bitcoin. Pero ya llegando a la realidad salvadoreña, en el año 2021, antes de la entrada en vigencia en septiembre, se hizo una gran propaganda a nivel de gobierno, donde pintaban como el Bitcoin como algo fabuloso, como algo que le iba a resolver los problemas económicos a nuestro país. Y terminaron aprobando una ley que entró en vigencia en el mes de septiembre. Una ley que ni siquiera los mismos diputados oficialistas conocían, Cheno. Ni los mismos diputados se habían dado habían tomado el interés de estudiar. Para darle un poquito de gancho a esta ley, aperturaron una cartera, una billetera electrónica que le llaman Chivo Wallet, y le regalaron $30 a cada persona en esa cuenta. Espérame, o sea, hagamos una pausa ahí, que me interesa esa jugada. Esa jugada es bien corrupta, ¿no? Chivo Wallet se forma desde el gobierno, porque es una aportación monetaria del gobierno para generar, que hay que ser sinceros, es el hermano de Bukele, es el dueño de Chivo Wallet. Pero el gobierno es el que forma Chivo Wallet, no el hermano de Bukele. El hermano de Bukele es el ente jurídico personal, como le queramos llamar, el dueño de Chivo. Pero quien aporta eso es el gobierno salvadoreño. Imagínate qué corrupción va. Dale, discúlpame que te interrumpa ahí. Interesante. Aquí surge la familia Bukele. Y eso es peligroso hoy en día hablarlo. Yo estoy aquí. Tocar hoy en día a uno de los hermanos de Bukele significa que te pueden meter preso. Ah, no, hombre. Pero como para nosotros sería un orgullo que nos detengan por decir la verdad, porque no nos vamos a quedar callados ante la corrupción. Correcto. La Chivo Wallet es una billetera electrónica a la que le inyectaron, creo que $300 millones de los impuestos salvadoreños para que empezara a funcionar, para que pusieran cajeros electrónicos en diversos lugares de San Salvador y de todo El Salvador, para que la gente hiciera esas colas, ¿verdad? Enormes para retirar esos $30, ¿verdad? Obviamente, El Salvador siempre está en una crisis económica bastante grande y la gente no iba a despreciar $30 que podía gastar en alimentos, que podía gastar en cualquier producto de primera necesidad o incluso para pagar recibos de energía eléctrica o agua potable. De esta forma trataron de meter el Bitcoin por los oídos y por los ojos del salvadoreño promedio para hacerle ver como que eso le iba a dar una libertad económica al país y como que usted iba a salir de millonario al invertir, iba a salir, terminar siendo millonario al invertir ese dinero. Pero hoy en día, ¿verdad? Temprano mencionaba que son 52 millones de pérdidas. 52 millones, no sé para quién resulta pequeño ese monto. Pero para nosotros como salvadoreños resulta una cantidad de dinero que jamás en nuestra vida vamos a ver. Así es que
Por aquí veo conectado al camarada Luis Lazo, al camarada Carlos Navarrete y otros compañeros de Cucatancingo. Nosotros, ok, entonces dejamos al camarada Jorge que nos anticipe a ver si él tiene una pregunta en específica para ti. ¿Verdad, Jorge? Bueno, sí, no, todo está claro lo que está explicando el compañero. Tal vez solo mencionar que sí, esa es otra cosa que a veces no se menciona mucho, que sí, el FMLN siempre ha marchado el 15 de septiembre. Tanto es así que recuerdo que para el 9-11, en el 2001, había una marcha oficial del FMLN y en otra marcha se quemó una bandera de Estados Unidos, pero después se creó el mito de que el FMLN había quemado la bandera de Estados Unidos por el 9-11, pero no tenía nada que ver con el 9-11, la marcha era por el 15 de septiembre. Así que es interesante cómo siempre este nuevo gobierno quiere reescribir la historia, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, solo mencionar los saludos de Facebook que ya mencionaba el compañero. Nos saluda a Yair Guevara, de Colorado, el comité de base Cuscatancingo en el exterior, el compañero Luis Lazo, Alonso Acosta de Europa, Iván Castro dice saludos compañeros, camaradas, Mario Martínez dice saludos desde la tierra de los dioses, en buen náhuatl se llama Jucuarán y Usulután, que también es palabra náhuatl, significa mujer dando la luz. Calidad. Alejandro Maravilla, entre otros. Bueno, solamente. Sí, no, la verdad es que este tema, mira, del Bitcoin es bien jodido, man, porque nos jodieron al pueblo, pues. O sea, a nosotros no, porque aquí estamos. Pero sí estamos como luchadores sociales para hacerle a saber al pueblo en general de qué es esta situación. ¿Sí o no? Pues, Cheno, mencionaba a los dos compañeros, el compañero Luis Lazo y Carlos Navarrete, porque justo hace casi un año, un día antes de que entrara en vigencia la ley Bitcoin, con el equipo del FMLN Cucatancingo, con la directiva, realizamos una visita al mercado municipal de Cucatancingo a consultarle a las vendedoras si sabían primero qué era el Bitcoin, a consultarles a ellos si iban a aceptar ese tipo de intercambio de moneda por sus productos, a consultarles si en algún momento les habían pasado una encuesta a ellos como emprendedores, qué les parecía esta nueva ley, porque había un artículo que obligaba o obliga a los negocios a aceptar ese tipo de monedas. Nos topamos con la sorpresa que solamente un vendedor nos dijo que él sí aceptaba Bitcoin y que sabía qué era. Imagínense usted ir a un mercado y que solamente un vendedor sea el que, por el tema ideológico o por el tema de que aplaude todo lo que dice el presidente, iba a aceptar ese tipo de moneda sin conocerla. Eso nos da un parámetro del nivel de involucramiento que le dan al pueblo salvadoreño. Implementan leyes sin consultárselas a la gente, que al final pues afectan el diario vivir de todos nosotros, porque también... Pero Alexander, yo creo que ahí retrocedimos, ¿verdad? Porque cuando nos implementaron el dólar, de igual manera fue, ¿entendés? Tampoco nos preguntaron. No nos preguntaron, entonces retrocedimos. Hemos retrocedido porque este gobierno, pues, hasta los ecos ha eliminado, man. O sea, la salud y la educación, y se jactan de que van a hacer no sé, reparación de tantas miles de escuelas en tanto año, que en esos años este gobierno como Bukele no tendría que existir, pero nos mandan ya, o sea, esa onda de que sí va a existir el la línea de Bukele, así como existía la línea de Molina, la línea de X y Y derechista. O sea, nos están mandando el mensaje de que Bukele no puede estar en el gobierno, pero sí va a estar su idea, va a estar su onda, va a estar todo. Él va a estar detrás del telón dirigiendo. Correcto. Qué terrible.
hemos vuelto al pasado, cara. Fíjate que ya que tú mencionabas un tema tan importante como la salud, ellos cerraron los ecos, ¿verdad? Y ha venido, por ejemplo, en Cucatancingo también cerraron las dos clínicas municipales, ¿verdad? Parcialmente están cerradas, no hay ni siquiera medicamentos. ¿Y por qué vamos a vincular eso con el tema Bitcoin? Porque se pierden millones de dólares en criptomonedas y en nuestros hospitales no hay medicinas. Correcto, así es. En nuestras clínicas no hay medicamentos. ¿Y por qué digo esto? Temprano yo por ahí en mis redes sociales personales yo escribía que me daba mucha tristeza el hecho de que a nuestro país le venden edificios con luces LED, edificios viejos con luces LED. Le venden un parque de diversiones, el Sunset Park, producto de donaciones chinas, que el FMLN dejó ya establecidas esas relaciones diplomáticas entre China y El Salvador. Ahora solo están cosechando frutos. Pero también tenemos, ¿verdad? Ahí las prioridades del gobierno que invierte miles de dólares en publicidad, pero le quita al tema de salud, educación y prevención de violencia. ¿Por qué me causa tristeza eso? Porque en el caso de Cuscatancingo hay muchos adultos mayores con serios padecimientos de salud, viviendo en condiciones precarias, no tienen ni siquiera qué comer y necesitan medicamentos y atención médica inmediata. Da tristeza ver también personas de otros municipios que se ven en grandes necesidades para atender sus condiciones de salud, pero no se les garantiza ese derecho constitucional. Porque en el Seguro Social se terminaron los medicamentos, porque se arruinó algún tipo de máquina para hacerles un examen y terminan recurriendo a las clínicas privadas. La salud ahora es un privilegio que te podés permitir solamente si tenés dinero. Si no tenés, el único derecho que te asiste es morirte en una hamaca en tu casa, si es que tenés hamaca y no te toca dormir en un cartón en el suelo. Esa es la realidad que hay allá afuera. Por eso yo hoy temprano hacía un llamado a la solidaridad. Que ahí cerquita de nosotros, en nuestras comunidades, a veces hay gente que no tiene ni qué comer, que la está pasando bastante mal. Pero pasamos encerrados en el teléfono y vemos maravillas pintadas por el gobierno. Maravillas que son mediáticas porque solamente existen en el metaverso, como te dije temprano. Por ahí, hace poco hubo un accidente donde lamentablemente falleció una persona en la carretera Los Chorros, que le cayó una gran piedra encima del vehículo. Inmediatamente sacaban el render del viaducto, ¿verdad? La maqueta del viaducto, y algunas personas aplaudían y creían que en verdad existía esa obra, cuando únicamente es una imagen, ¿verdad? Pero así es el nivel de engaño que se maneja el gobierno. Así es que el Bitcoin no solamente ha tenido repercusiones en la economía a nivel interno, también la tiene a nivel externo, porque ya nadie confía en El Salvador para hacernos préstamos, porque no tienen la solvencia de que podamos nosotros pagarles, no tienen esa certeza. Entonces, el gobierno dio un salto al vacío, por querer ser el gobierno más cool del mundo, dio un salto al vacío, y ahí nosotros quedamos en medio, donde, ojo, los beneficiados es la familia del presidente, porque como tú ya lo mencionaste, ¿verdad? La Chivo Wallet es un negocio de la familia, de los hermanos del presidente. Así es que, lamentablemente, así es como va decayendo la calidad de vida del salvadoreño promedio. Obviamente, aquellos salvadoreños a los que les pagan por pasar todo el día frente a una computadora o con un teléfono en la mano, lanzando insultos en contra de todo aquel que piensa en contra del gobierno o que se pronuncia en contra de las injusticias, ese no se va a quejar, porque ese tiene asegurado $2,000 o $1,200, ¿verdad? Desde la Asamblea Legislativa o desde algunas oficinas de gobierno para pasar hablando bondades del gobierno. Así es que, así estamos con el tema económico vinculado a la realidad del Bitcoin. Por eso es que todavía tengo esa foto, ¿verdad? Ahí que tiene el enunciado que me pongo al Bitcoin. No al Bitcoin. Nada bueno nos trajo. No al Bitcoin, dice.
Me gustó, Toma por eso día. La pusimos, man. Buena onda. Sigamos con ese tema, porque es bien interesante que la militancia reconozca y conozca. O sea, una cosa es reconocer y otra cosa es conocer, ¿verdad? Porque nosotros como militantes debemos de reconocer y conocer cómo está este gobierno con este Bitcoin, ¿verdad? Y una de las preguntas que me gustaría es lo económico. Bien jodido, porque la población creía que con el Bitcoin ya le íbamos a hacer. O sea, el cartón de huevos valía $3, ahora iba a valer $1. Un ejemplo. ¿Y cómo estamos ahí? Bueno, en estos meses el cartón de huevo ha llegado a valer $6, para que tengas un parámetro. $6. El tema de la gasolina, ¿verdad? Ha llegado casi a los $5 y fracción. Lo único que ha sostenido los precios es que el gobierno ha planteado un subsidio, ¿verdad? Para que eliminó algunos impuestos en la gasolina para que se quedaran $4. Pero la gente no tiene que aplaudir eso, porque son esos mismos impuestos los que están en función de ese subsidio. No es que sale de la bolsa del presidente dar un subsidio. Sale de nuestra misma bolsa. Pero también hay algo muy interesante que casi no salió en los medios de comunicación, ¿verdad? Y es el hecho de que el Fovial, que es quien se encarga del mantenimiento vial de toda la infraestructura principal, de las calles principales de El Salvador, fue prácticamente comprometido el fondo de mantenimiento vial por un monto de $1,000 millones para un periodo de 10 años. Así es como van a ir desapareciendo ese tipo de instituciones, porque todas las atribuciones las están pasando a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales, que le robó $600 millones a las alcaldías. Pero todavía no, esos no se especifican en ningún lado. O sea, sí, robó 600 millones, pero ¿a dónde están esos 600 millones? O sea, bueno, lo quieren maquillar, ¿verdad? Yendo a pavimentar calles. Por ejemplo, en Cucatancingo se han intervenido calles, pero calles que no era necesario intervenir. En algunas ocasiones eran calles que no pero tenían Alexander, baches. Alexander, son calles, vaya, por ejemplo, en la San Pablo, lo que hicieron es tirar asfalto de tercera. Oílo bien, de tercera. No es un asfalto de primera. ¿Entendés? O sea, ahí vivo, ahí nací, ahí crecí. Y me dicen, este asfalto yo le pego una patada y se levanta. O sea, correcto. Hay compañeros aquí que trabajan, ¿qué? En roof, en el cielo, y conocen de eso. No, hombre, yo creo que nos están engañando, ¿qué? Bueno, fíjate que siempre lo sostengo, compañero. Nos empiezan a engañar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en los medios de comunicación tradicionales. Porque es normal, ¿verdad?, ver un ministro desde las 6 de la mañana, que son bien madrugadores para eso. Desde las 6 de la mañana empiezan a hablar bondades del gobierno y a venderle al pueblo una realidad que verdaderamente no existe. Entonces, la población en algunos casos continúa creyendo que todo lo que ellos mencionan es cierto, ¿verdad? Pero es producto de la enorme inversión que hacen en medios de comunicación. Invierten millones. Solamente una persona que pasa tuiteando en redes sociales todo el día gana cerca de $1,200 desde la Asamblea Legislativa solo por pasar en las redes sociales hablando bondades del gobierno. Qué yuca, man. Y eso, estamos más que jodidos. Mira, le quisiera pasar la palabra a Jorge, a ver si tiene una pregunta, por favor. Bueno, sí, no, el compañero creo que se estaba ya entrando en lo del tema de su municipio, ya que, bueno, él está ahí en el mero centro del asunto, ¿verdad? Entonces creo que sí es interesante que nos describa lo que está pasando concretamente, él que lo ve desde ese punto de vista, que es, bueno, es parte del gobierno municipal, que es lo que, aunque en minoría, pero ahí están. Entonces sería bueno que nos hablara de eso.
Y bueno, solo quiero decir que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado y les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Recordarles que también tenemos un canal de YouTube, aunque ahí por el momento todavía no transmitimos en vivo, pero sí hay muchos videos. Solamente, gracias. Ok, chévere. Hey, Jorge, calidad, gracias. Alex, estamos entrando ya a una etapa bien coyuntural de tu trabajo, pues tu trabajo ya muy personalizado de lo que es el concejal de Cucatancingo en esa militancia, ¿no? Como FMLN. Coyunturalmente, ¿nos puedes participar algo o qué? ¿Nos callamos o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, todo es válido menos quedarnos callados, camarada. Eso, sí me gusta. Porque la realidad lo demanda. Eso. Fíjate que orgullosamente represento a la fracción del FMLN como concejal en Cucatancingo. Y digo orgulloso, ¿verdad? Porque junto a mí hay militancia activa, como nuestro secretario municipal, el camarada Luis Lazo, quien envió un saludo fraterno, el camarada Carlitos Navarrete, y muchos otros compañeros, ¿verdad? Que me tardaría mucho mencionarlos a todos, pero orgullosamente los represento. Y no me han dejado solo desde que llegamos o desde antes. Cucatancingo está viviendo tiempos difíciles, lamentablemente. Esta semana, para ponerte lo más fresco que hay, ¿verdad? Esta semana yo, en mi calidad de concejal de Cucatancingo, solicitaba la destitución de un funcionario impuesto desde Casa Presidencial, el que había llegado a trabajar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, UASI, por el hecho de que en Cucatancingo los pocos proyectos que está ejecutando la municipalidad, que son tres, están detenidos. Digo tres, ¿verdad? Porque un cuarto proyecto que hay está realizándose junto con un cooperante internacional, que es el único que lleva un 90% de avance. Los otros tres proyectos llevan casi un mes detenidos ya por el hecho de que a los proveedores se les adeudan más de $35,000. En relación a los productos que han entregado a la municipalidad para que ejecuten estas obras. Y a estos proveedores se les dice que los concejales de oposición no votamos para que se les paguen sus productos. Debido a esto es que pues me he visto la necesidad de pedir que esta persona a la que ya mencioné que cargo utiliza se le separe de su espacio de trabajo, debido a que el municipio se ha visto en graves problemas con los proveedores por falta de compromiso de esta persona. Y pasó algo muy particular, a los proveedores se les debe aproximadamente desde hace 6 meses. Y el 31 de julio de este año yo pedía que me dieran explicación qué había ocurrido ese día 31 de julio. Porque yo pues observé que en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad se adquirieron equipos fotográficos por un monto de $5,000. Monto que no fue consultado con el Consejo Municipal. Y yo les cuestionaba el por qué erogar $5,000 de inmediato y pagarle al proveedor. ¿Y por qué tenemos proveedores que tienen casi 6 meses a los cuales no se les paga y a esos no se les saca su dinero? Dice un dicho, piensa mal y acertarás. Algunos proveedores de estos a los que les sale de manera expresa su dinero son proveedores que han enviado desde Casa Presidencial, específicamente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, amigos de los funcionarios. Y yo les consultaba, ¿qué es más emergencia, señores? ¿Una cámara para fotografía o reparar un inmueble que ha quedado con sus cimientos al aire y está en riesgo de derrumbe
por la obra que se está ejecutando al lado, una obra municipal, ¿verdad? Se está ejecutando una obra y en esta obra también hay que intervenir ese inmueble que está en riesgo. Pero para ello fue más prioridad comprar una cámara digital de $5,000 o cámaras digitales, ¿verdad? De $5,000, no sé cuántas compraron, solamente sé que son $5,000, pero es más prioridad para ello el tema de la fotografía que el tema de la obra gris. Entonces, Cucatancingo se ve totalmente dañado con este tema, la administración que está realizando, ¿verdad? Totalmente descabellada. Por ahí también comentarles que apareció una ambulancia, ¿verdad? La ambulancia fantasma la llevamos nosotros porque lleva más de un año desaparecida. Y sí, casualmente... sí, Alex, oíme, yo internamente en las reuniones que hemos tenido, yo preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? ¿A dónde está? ¿Y qué pasó? Y así mis vecinos, toda la gente, ¿verdad? Qué yuca, man. La verdad es que hemos llegado a un extremo. Bueno, nosotros no, sino que esas malas ideas que se han implantado de una u otra manera, puya que yuca, man. La verdad te digo, man, estamos pero jodidos, como dicen buen salvadoreño. Dale. Bueno, fíjate que lamentablemente Cucatancingo, como te lo decía temprano, está en total abandono. Obras municipales no son solo las calles. Hay muchas necesidades en nuestro municipio. Ya te mencionaba necesidades de salud, necesidades económicas, porque también no se está motivando el tema económico que la gente emprenda. Lamentablemente, la gente se equivocó al elegir en el año 2021. Lo puede ver uno cuando sale a la calle, la gente le expresa sus necesidades, le expresa su descontento a uno. Nosotros, ¿verdad? Tampoco vamos a estarle recriminando a la gente el hecho de que se haya equivocado, que haya votado por otra persona, la democracia lo permite. Pero ahora es que la persona se está dando cuenta que se equivocó al marcar la papeleta. Pero no significa que nosotros lo vamos a abandonar también por eso. El FMLN también abraza a todo aquel que tiene necesidades. Y si podemos ayudarle en algún momento, nosotros le ayudamos también. Porque ahí nos toca, ¿verdad?, andar visitando adultos mayores que viven solos, ¿verdad?, con los compañeros de directiva. Nos toca que llevarle asistencia humanitaria a algunos que lo necesitan, ¿verdad? Porque no podemos abandonar a la gente. Alex, ¿y por qué no ahondamos estos 10 minutos que nos quedan con relación a la militancia? Porque recordá que vaya, el tema de los sábados hablando con la militancia. Tú eres militante, tú perteneces a un comité de base. Entonces hablemos de eso y ahondemos de lo que estabas hablando. Ahondemos directamente para que los compañeros en el exterior tengan un poquito de sensibilidad y que se incorporen a este trabajo. O sea, que este trabajo es para nosotros, es para todos que estamos en el exterior, ¿me entiendes? Perfecto. Entonces, tú eres un ejemplo bien palpable de ese municipio. ¿Qué nos hablas directamente en estos 10 minutos? Bueno, fíjate que Cucatancingo hoy en día, por ahí he visto que el camarada Luis Lanzo lo llama Cucatancingo heroico, porque somos chiquitos, 5.4 kilómetros cuadrados, pero Cucatancingo andan saltando como que es una pulguita de lado a lado. No, pero Alex, en el tiempo de la guerra teníamos la tarea de generar la retirada para que todos los compañeros que llegaron se fueran tranquilos caminando ahí por la Sonora o la Margarita, donde vos querás. Entonces, nosotros nos encargábamos de dos disparos y mantener esa tropa, ¿me entendés? De los jaguares que le llamaban o lo que sea, la guardia. Claro. Entonces, yo creo que seguimos ahí. Cusca es heroico. Cusca es heroico y Cusca no descansa. Cusca no descansa. Su militancia no descansa porque su militancia es una militancia que tiene amor por el pueblo y amor por la bandera del FMLN. La militancia del FMLN en Cucatancingo sabe lo que significa ser revolucionario. Tenemos claro
que debemos luchar por el bienestar de los más desprotegidos. Tenemos claro que todos somos pueblo. Por lo tanto, la militancia del FMLN anda recorriendo todo Cuscatlancingo. Ahí nos van a ver de lunes a viernes caminando por la Santa Rosa. Al ratito, pues nos pueden encontrar allá por Lirios del Norte. Nos pueden encontrar en Ciudad Futura. Es por el hecho de que amamos nuestro municipio. Y en cualquier colonia donde hay un revolucionario, ahí estaremos. La militancia de Cuscatlancingo en estos momentos difíciles es una militancia que está dispuesta a luchar por el pueblo salvadoreño, está dispuesta a luchar por nuestro querido municipio, y vamos a sacrificar el tiempo que sea necesario. Los recursos que sean necesarios también los vamos a sacrificar en beneficio de nuestra gente, porque también no solo nuestros militantes la están pasando mal, la está pasando mal todo el pueblo de Cuscatlancingo. Y en este caso, pues, tenga la certeza que no les vamos a abandonar nunca también. Les vamos a acompañar en este momento tan difícil y en cualquier momento estaremos con nuestra gente. Pero la militancia de Cuscatlancingo es una militancia de la cual yo, Alexander Barahona, me siento orgulloso de pertenecer a esa militancia. ¿Verdad? Porque tienen ese compromiso. Nuestros excombatientes ahí están también al pie del cañón. Un saludo especial para la mamá Loli, para el camarada Cruz Alejandro. Sí, René Cruz, ¿verdad? Por ahí se nos ha incorporado Adrián, también el camarada Adrián Morales. Y son compañeros excombatientes que, a pesar de que los años ya están bastante pesaditos en ellos, el corazón de ellos es joven. Y continúan con toda esa efervescencia de querer, de luchar. Y ahí los tenemos en todas las actividades trabajando. Por ahí tenemos también al camarada Guillermo. Memo, ¿verdad? Que tú lo conoces, a quien envío un fuerte abrazo también. Sí, sí, yo también. Pues, esa militancia heroica que tenemos nosotros en Cuscatlancingo es la que no nos hace retroceder. Y es la que nos hace que vayamos siempre hacia adelante con la mayor de las fuerzas. Por eso es que ahí me pueden ver a mí bien, bien aguerrido, ¿verdad? En todos lados, ¿verdad? Porque también junto conmigo van ellos, ¿verdad? Y pues ese espíritu de lucha que ellos emanan, ¿verdad? De sus almas, de sus corazones, es lo que a uno lo motiva a seguir. Lo que lo motiva a luchar. Y créeme que tenemos razones de sobra, ¿verdad? Para andar el 15 de septiembre en la calle y para andar todos los días del año dando lo mejor de nosotros. Porque nuestra militancia nos motiva. Nuestra militancia también es algo que llevamos acá en el corazón. Y nuestra militancia le da fuerza a cualquier proceso. Así es que Cuscatlancingo, pues, tal como era en los años del conflicto armado, continúa siendo heroico. Así es que con orgullo pertenecemos pues, a este proyecto político del FMLN. Ya va a finalizar ahí la entrevista, ¿verdad? Y pues, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Pues créeme que cada sábado que me han invitado acá, yo me siento orgulloso de estar con ustedes, porque también ustedes, como tú eres cusqueño, ¿verdad? Tú creciste en las calles de nuestro municipio. Ahí por ahí anda el camarada Antonio Maravilla también, Douglas Rodríguez. Por ahí andan muchos, Javier, ¿verdad? También, que ustedes crecieron en las calles de Cuscatlancingo, lucharon en las calles de Cuscatlancingo porque creyeron que Cuscatlancingo merecía algo mejor, ¿verdad? Y por 12 años Cuscatlancingo gobernó el FMLN en Cuscatlancingo y le dio lo mejor: clínicas municipales, parques, le dieron el título de segundo municipio más limpio del área metropolitana a Cuscatlancingo, y también invirtió en los niños con las casas de la juventud. Entonces, toda esa lucha que ustedes hicieron de jóvenes, ¿verdad? Cuando fueron niños ahí en Cuscatlancingo, cuando fueron jóvenes del FMLN, de la juventud del FMLN, esos 12 años que ustedes le dieron de gobierno a Cuscatlancingo, le dieron lo mejor al municipio. Así es que toda esa militancia, ustedes, ¿verdad?, del exterior, que jamás pierden el cariño por nuestro municipio, son esa militancia que nos mueve a nosotros a hacer lo que somos. Así es que ahí lo llevamos en el corazón, ¿verdad? Nuestra bandera aquí va en el corazón. Ahora no me puse la camisa roja, ¿verdad? Pero mañana me toca andar con camisa roja en las actividades. Pero esa militancia es la que lo mueve a uno a dar lo mejor de uno, a dar el 100%.
que si nos van a meter presos por alzar nuestra voz, ¿verdad? Nos vamos con orgullo, porque no nos vamos como cobardes, no nos vamos a quedar callados, ¿verdad? Así es que ejerzo mi camarada Cheno, Jorge, la militancia continúa hoy en día más fuerte que nunca. Y pues ahí nos van a ver a Cucatancingo marchando el 15 de septiembre por las calles de San Salvador, pronunciándonos en contra de este régimen que está dañando tanto al pueblo salvadoreño, que está tratando de dormir al pueblo. Nosotros continuamos luchando hasta el tope y punto, como decían por ahí, camarada. ¿Cuándo dijeron esa frase? Yo esa frase la conozco desde antes, 2 años antes que se dio. Pero qué bien, men. Hey, te agradezco en lo personal bastante. O sea, pero quien cierra este programa es Jorge. Entonces, yo lo único que te quiero decir es que gracias por haber estado con nosotros y con la militancia. ¿Ok? Jorge. Ok, sí, muchas gracias. A nombre del Frente Intercontinental del FMLN, para Alexander Barahona. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos de El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en las luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Y que viva el FMLN. Que viva. Que viva.